Continuamos adelante. ¿Qué les parece si en los próximos minutos, ya saben que aquí en nuestros diferentes espacios no solamente hablamos de actualidad y recibimos también a nuestros colaboradores, sino que también nos gusta hablar del día a día de algunos de los profesionales, vecinos y vecinas de nuestro municipio? Vamos a hablar de moda, vamos a hablar de diseños y también de algunos eventos que han acontecido y otros que están también por acontecer, porque está el año 2020 pues arrancando, como se dijese, y en los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de saber un poquito más de cómo le va la vida al diseñador de nuestro municipio, Adai Batista, al cual ya saludamos aquí en nuestros estudios. Adai, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, y gracias por estar aquí, por acercarte, ¿eh? Nunca mejor dicho, aunque eres de aquí, pero sabemos que estás instalado en los últimos tiempos ahí en la capital y nada, trabajando como siempre, Adai, ¿no? Sí, eso es bueno que haya trabajo, pero sí, siempre los fines de semana se busca un huequito para venir al pueblo, que es como parece que cuando llevas tiempo sin venir y te hace falta. Oye, nuevo año, me imagino nuevos objetivos, intentar seguir abriéndote camino en este mundo, haciendo cositas. Ahora hablaremos de algunas que han pasado y de otras que están por pasar, pero bueno, en líneas generales, ¿cómo se presenta este año 2020? Pues un año que parece que viene con mucha fuerza. Uh-huh. Siempre, como se trata de buscar siempre progresos y que las cosas vayan aumentando. Uh-huh. A ver cómo acaba todo, pero de momento muy bien. Uh-huh. Decía yo que sigues en la Palma, porque sigues, aparte de trabajando, aquellas cositas que te van llegando, sigues ahí también pues enseñando parte de lo que uno sabe, ¿no? Sí, sorprendentemente sigo dando clases con la Universidad Popular, que la verdad que es algo que nunca tenía pensado y uh-huh. que me ha ido gustando cada vez más. La verdad que enseñar o compartir los conocimientos es algo que te hace sentir muy realizado. Pues sí, se ve que por ahí hay mucha gente interesada, ¿no? Este mundo, entre una cosa y otra, entre los que yo creo que les gusta todo esto del diseño, de hacer su propia ropa, que, ojo, esto también es todo aquel que lo pueda lograr, seguramente es un orgullo. También aprender, yo creo que interesa, ¿no?, muchísima gente. Sí, y mucha gente, casi todo el público de la Universidad Popular son personas mayores. Uh-huh. Y es, yo sabía o mi madre hacía y me gustaría retomar, refrescar. Y desde ahí siempre los usuarios que vienen quieren como mejorar. Y muchos aprender, porque también viene mucha gente de cero. Y cuando ellos ya consiguen realizar una prenda, es como, esto lo hice yo. Y ese orgullo que te da a ti de poder ayudarlo, pues también es un punto extra que te hace sentir mucho mejor. Bueno, aparte de eso, seguro, esto también se sabe, todo el mundo lo puede entender, un poco estar en la capital es también estar un poco en el meollo de todo este tipo de asuntos, porque es verdad que el sur tenemos muchas cosas positivas, pero quizás para tu mundo es estar un poquito más en contacto con todo lo que pasa, ¿no? Sí, es la capital, digamos, lo que tiene es cercanía. Uh-huh. La gente es muy cómoda y estar en la ciudad pues hace que sea más fácil el transporte. Yo me acuerdo cuando estaba aquí, decía alguien y era como, uy, qué lejos. O el domingo, ¿te parece bien si voy el domingo que voy a la playa y me acerco? Claro, era un domingo, yo no me gustaba trabajar el domingo como nadie, pero yeah. Bueno, a los comienzos son así. Ya ahora, gracias a Dios, es como con cita y con hora y todo el mundo se tiene que adaptar al hueco que ya tenga yo. Uh-huh. Bueno, nos has traído algunos vídeos y algunas fotografías porque has puesto altar, de esto hemos hablado en anteriores años, de estos desfiles, que quizás empezamos con uno de los que pues no fallas en los últimos años, como es el de Moda Calada de Ingenio, ¿no? Ya este es el cuarto año consecutivo. Gracias a Dios la escaladora siguen confiando en mi trabajo para poder exponer ella el suyo, porque no deja de ser una colaboración donde ellas apostan su calado y yo mi diseño y hacemos una fusión que la verdad que está funcionando bastante bien. Ya la gente reconoce bastante la marca como Adai Batista Calado. Ya se ha hecho una sinergia entre las escaladoras y la marca, que funciona muy bien. Uh-huh. Bueno, ahí están esas imágenes. ¿Esto en qué mes fue, Adai? Esto fue en agosto. En agosto. Mm. O sea que, bueno, y el lugar, yo creo que también muy acorde, ¿no? Sí, es lo que le llaman la casa del médico. Es por el casco viejo de Ingenio, un rinconcito escondido que hay.
La escenografía que prepararon también para el desfile fue espectacular. Y ahí se puede ver el trabajo de tanto las escaladoras como el de la marca. Una colección bastante romántica para lo que hubiéramos estado trabajando hasta entonces. Apostando mucho por los tejidos vaporosos, que es también un poco el sello de la marca. Para aquellos que lo entiendan, esto es impulsado por el Ayuntamiento de Ingenio y también por el Cabildo, ¿cómo? Sí, Industria también fomenta a través de la FEDAC los artesanos entre las escaladoras y los diseñadores, pues ayuden a ayudar a sacar el escalado adelante, que salga pastilla, que no sea solo mantelería y cosas de hogar. O sea, que es un apoyo también a esa gente que en su mayoría. ¿Hay gente joven también metida en el tema del calado ahí? ¿O solamente son Hay, gente? pero muy poca. Por lo que tengo entendido, este año está volviendo a las escuelas, como a hacer talleres de que los jóvenes vuelvan a engancharse un poco. Pero sí es verdad que es un oficio bastante antiguo y que casi todas las personas son mayores. Y por desgracia, al ser mayores van desapareciendo y se va perdiendo un poco. Ellas están ahí luchando de que esa tradición no se pierda. Creo que sí. Y es muy difícil luego trabajar con. ¿O es más fácil? ¿Qué te hace más sencillo a la hora del diseño? El tema del calado, ¿te lo facilita o te lo complica? Yo creo que para mí ya me lo empieza a complicar porque ya son 4 años y ya sigo buscando la manera que no parezcan al del año pasado. Y Claro. si cada colección son 12 trajes, ya hay bastantes trajes hechos y siempre vamos buscando que la cosa sea distinta a la del año pasado. Más diseñadores, me imagino que participan en esta. ¿Cuántos Sí, son los que suelen participar? normalmente son 4 o 5. Este año éramos 5, creo. Vino Osvaldo Machín, que es de Lanzarote. Vino Kilian Santana, que es de aquí, pero vivo en La Palma. Sabes que entre otras islas es algo que se apoya. Bueno, y después de este pase que hemos visto. ¿Se abre la posibilidad de vender de estos diseños? ¿La gente se interesa un poco por el trabajo, Adai? Sí, se ¿Cuál es interesa. la valoración que has sacado en estos 4 años que? Sí, es positiva, la verdad que mucha gente se interesa o le parece curioso ver a lo mejor un escote todo calado, es como, pues no sabía que se podían hacer estas cosas. Mucha gente también se interesa, otras veces es como el precio, es algo artesanal que está hecho a mano y el calado hace que el vestido sea un vestido joya y es un poco más caro. Y la gente aún le cuesta, pero sí, gracias a Dios hay cada vez más gente interesada en consumir moda hecha en la isla y cosas exclusivas que no tenga nadie. Hombre, ustedes lo tienen difícil, ¿eh? Porque el mercado se ha abierto tanto, se puede pedir el tema de internet ha facilitado que mucha gente compre a través también de esa vía y muchas veces pues el precio es muy inferior a lo que ustedes Sí, luego sí. ofrecen, ¿no? Siempre a ver, es muy fácil comprar por internet, pero cuando llegas, tú no sabes lo que te va a llegar. En cambio, la gente que apuesta por la moda, que de verdad consume moda, está dispuesta a pagar porque sabe el trabajo que hay detrás. Una cosa es que se abra el mercado, pero otra es la oportunidad de trabajo que realmente está ofreciendo. Ya ahí entra en los valores de cada persona. Bueno, también decía yo que es en este caso un inconveniente el tema de internet, pero para ustedes también es positivo porque hay otra gente que a diferencia de esos que se interesan por diseños más baratos, también apuesta por los de ustedes. A veces seguramente llegará alguna propuesta de fuera, que no sé en este sentido cómo se hace un poco para diseñar algo para una persona que a lo mejor está fuera. Sí, siempre se trata de buscar el tallaje de la persona. Se le da como una hojita con las tablas de medidas y que ella o alguien le ayude a tomarse medidas y desde ahí se empieza a confeccionar. Es un poco una lotería también, Ya, eso te iba a decir. pero siempre. Una vez llegó una chica de Malta que vio un vestido, se enamoró, se le hizo y cuando llegó bien, todo perfecto, la chica contenta. Sí, bueno, al final, ¿no? Sí. Hay muchas vías y bueno. ¿Y quién me iba a decir que de Arguineguín iba a ir un vestido a Malta? Pues sí, pues sí. Sí, decía yo antes el inconveniente, también lo positivo, ¿no? Para Sí. ustedes, para abrirse
este camino. Otra de las cositas que también has hecho recientemente ha sido una sesión fotográfica para una revista latinoamericana que también se interesó ahí por otra colección diferente a esta y bueno, también cositas de colaboración que siempre vienen bien. Sí, claro, y más Latinoamérica, que es como otra vez las redes, todo funciona a través de, ahora mismo funciona todo a través de las redes. Y un lugar que podría ser nuestro municipio, pero que no, que es ahí por ahí Tel de las Palmas, ¿no? Sí, y es, ellos vieron la colección y le gustó para el enfoque que estaban realizando en ese momento y pidieron fotografía, está todo hecho con modelos canarios, los fotógrafos también son la casa Haute y ahí está el resultado del trabajo del equipo. Sí, un poquito, bueno, hombres con falda también, ¿no? Sí, es otra propuesta distinta. Ya la, por decir, la moda ya no tiene género. Y desde ahí tratamos de luchar también con eso, de que las personas se pueden poner lo que quieran. Pues sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, tenemos ya establecidos unos cánones ahí que a veces nos choca, ¿no? Nos sigue chocando un poco, pero es verdad que en la moda lo vemos en muchas pasarelas a lo largo del año. Como bien decías tú, el género parece que se va quedando a un lado, ¿no? Sí, eso es por decir, ya las nuevas generaciones van también ya luchando contra eso. Ya hay personas que ya ni tienen género, así que imagínate, es otro mercado por expandir. Decía yo que podía ser tranquilamente cortadores, lomo galeón, porque incluso me decías tú que notas curiosas se encontraban ahí con un ganado de cabras y bueno, también salía, ¿no? Sí, en medio de la sesión apareció el pastor y no tuvo inconveniente y pues aprovechamos el momento. Bueno, importante, el estar ahí presente también, no sé qué feedback te ha llegado de esto que ha visto gente al otro lado del charco, porque en este sentido. Sí, la verdad que los comentarios han sido bastante buenos y como decías, la parte de hombre, que es un hombre como sin género, muy la ropa de mujer, pero que también la lleva el hombre, ha causado bastante aceptación. Pues nada, importante, abriéndose camino en este sentido, pues llegando propuestas también del otro lado del charco. Hablemos de futuro, lo más inmediato que tienes por ahí, me decías que es el mes de marzo, bueno, antes, carnavales, estás ultimando detalles para algunos encargos que te han llegado, ¿no? Es la fiesta en la que también hay muchos diseñadores que viven prácticamente del carnaval, ¿no? Sí, yo, digamos, lo mío es coser, a mí me da igual para qué lo quieran, mientras es realizar trabajo y es lo que más me gusta. Ahora, por ejemplo, estamos preparando, bueno, un encargo que llegó que era para el concurso canino de Las Palmas. La verdad, una sorpresa porque es ropa para un perro y nunca hubiera hecho. Nunca me imaginé que me iba a tocar. Pero claro, es una oportunidad que te ofrecen y es, pues bueno, vamos a probar. Y la verdad que la señora está muy, muy encantada. Y nosotros más porque de lo que ver la alegría y la ilusión con la que se van, pues hace que te sientas muy realizado. Pues mira, la primera vez que haces algo como esto, ¿no? No sé, también mucha gente, porque también hay otros que el carnaval lo viven como algo único y también hacen sus disfraces únicos, ¿no? Sí, por ejemplo, un chico que tengo que normalmente todos los años es uno, pero este año he hecho la casi son tres. Y es como, ¿sabes? Las Palmas y dos para más Palomas. Que la gente le gusta mucho la Navidad, pero también carnaval es una fiesta que está muy arraigada en la isla. Y la gente lo disfruta. Gente que tira la casa por la ventana, ¿no? En esta época que nos viene y que está a punto de comenzar. Te decía yo que en cuanto a reinas y todo esto, la última vez que participaste fue con motivo de aquí, de un carnaval en nuestro municipio. No sé si en algún momento se ha abierto la posibilidad, ¿no?, de participar también en algún diseño, si no propio, participando con otros diseñadores, ¿verdad? Hace 2 años estuve ayudando a un amigo, que es Josué Quevedo, que fue el primer año que se presentó y ganó su reina. Aquí fue una espinita o una ilusión que tenía desde niño, lo hice y probé suerte y ya está, fue eso, algo puntual. Realmente el carnaval tampoco es algo que aspire a trabajar todo el año. Fue una experiencia, o sea, vivir ese momento y ya está. Bueno, pues el carnaval que está ahí y bueno, ya nos dirás qué perrito, qué perrita es la que lleva tu diseño. Sí. Estaremos muy atentos, a lo mejor te vemos ahí como ganador, ¿no?, de ese diseño, porque es verdad que en los últimos años el Parque de Santa Catalina se ha llenado para este,
Sí. Para ese tipo de concursos también. Yo, sinceramente, no lo seguía mucho y este año me he tenido que poner un poquito las pilas mirando a ver cómo era todo, porque no sabía realmente cómo va a ser un vestido para un perro. Ya. Bueno, y luego lo más inmediato, más habitual para ti, es en el mes de marzo Braida, que llega nuevamente. También aquí ya llevas algunos años participando, ¿no? Sí, este va a ser el tercer año, que, bueno, aún no hay nada confirmado, pero se espera que sea en marzo, en el Hotel Santa Catalina, y ahí estamos luchando por conseguir una plaza, porque hay que presentar los dossiers, las propuestas, y ellos te seleccionan. Que esté dentro del programa no significa que esté dentro del desfile. Pues sí, aquí me imagino que hay mucha gente tratando también de visualizar su trabajo, ¿no? No es nada fácil. Claro, es que es un escaparate muy grande y todo el mundo tampoco puede exponer. De todos modos, tenemos la suerte que ya llevamos tres años participando. Eso también son puntos a favor. Si gusta lo anterior, normalmente siempre te van aceptando el siguiente año. ¿Aquí se recibe algún tipo de compensación por el trabajo, Adai, o es que también no, como las anteriores, el mostrarte? Es una muestra, es un escaparate. Es un escaparate que realiza el gobierno de Canarias a través del sello de Moda Cálida y es eso, ayuda a exponer tu trabajo. Después tú te tienes que buscar tus herramientas para seguir vendiendo. Bueno, sos aquí. Yo no sé si también has pensado un poco en abrir la puerta, ir a otros lugares, el explorar las posibilidades que también las hay en el panorama nacional e incluso internacional. Son objetivos que te vas poniendo, digamos, ya en la isla vas recorriendo y tienes ganas de seguir hacia afuera, pero son cosas que aún va un poquito a largo plazo. Hay que pensar un poquito más lo que tenemos para poder salir. Pues Adai, que nos alegra mucho que sigas trabajando, ¿no? Como decíamos al principio, eso es sinónimo de que uno se sigue ganando la vida, ¿eh? Y que las cosas no van bien, esa es la realidad. Luego las cosas pueden ir mejor o peor, pero mientras haya trabajo, por lo menos vamos viviendo, ¿no? Sí, ilusión también, que mientras yo creo que la ilusión es muy importante mantenerla, mientras la ilusión siga, la cosa camina. Bueno, ya veremos si te vemos también en algún que otro desfile aquí, como es habitual a lo largo del año en el municipio, con algunas acciones que también que se hacen de algunas concejalías, yo los iremos contando, porque me decías que están ahí trabajando todavía en el programa, en esa agenda, pero quizás te veamos también una vez más aquí, ¿no? Sí, algo también, es un evento que nunca suelo faltar, a ver cómo se desarrolla y seguro que estaremos por aquí también. Adai, nada, muchísimas gracias, que te siga yendo bien las cosas y aquí lo seguimos contando, ¿vale? Gracias a ustedes siempre por el apoyo. Gracias, Adai. Bueno, nosotros continuamos adelante, como siempre, con otros temas aquí en nuestros diferentes espacios en Radio Televisión Mogán.